buenísimo tenerlo en Gaby de Noche, porque bueno, además que lo conozco de hace muchísimo tiempo, es un joven que, bueno, que ha evolucionado muchísimo en esto del deporte. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias, Gaby, de verdad que muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contento porque vuelvo a la casa que me vio nacer comunicacionalmente. Ajá. Fue Promar Televisión hace unos cuantos años, pero ajá, ya estamos poco a poco evolucionando y aprendiendo cada día. Comunicador social, locutor, comentarista deportivo, analista de fútbol, ¿qué más? Productor de TV. Narrador, pero también de narrador fútbol. Pero de otro deporte también te he visto. Sí, he hecho algunas otras disciplinas, pero mi fuerte siempre es el fútbol, ¿no? Mi fuerte siempre ha sido involucrarme con el deporte que más me gusta, el que, ajá, más me apasiona, que es el, ajá, fútbol. Ajá. Y creo que es la más sabrosa de todas las disciplinas para mí. Ok. Mira, cuéntame esos inicios que tuviste en Promar, a ver. Mira, fue en el 2006. Ajá. Cuando nació Guaros de Lara Fútbol Club. Okay. La disciplina de la franquicia de Guaros Baloncesto. Ahí estaba justamente haciendo una entrevista. Estaba. Mira, el señor Jorge. Estaba tan joven, sí, míralo. Caricari, ese fue el ascenso de Guaros a primera. No, sí, ese fue el ascenso de Guaros a primera división. Mira, tiempo aquello. Ah, mira, Carlos García. Carlos, claro, García, que él era el presidente del equipo en ese entonces, Caricari, que fue la figura. Se fue un partido ante Estudiantes de Mérida. El portero de Estudiantes de Mérida, casualmente, fue Rafael Dudamel. Hoy en día. ¿En serio? Director técnico del Deportivo Lara. No, y de la Sub-20. De la Sub-20 ahorita, que, claro, lo acaban de nombrar, claro, que se va todo, claro, su grupo. Mira, y ¿qué su pasa? Tú sabes que yo soy mujer, no, de por deporte. Siempre. Por favor, mira, vale, qué bien. Y de ahí llegaste y dijiste, bueno, mi pasión es el deporte. Sí, el fútbol, principalmente el fútbol. Siempre he estado involucrado con el balompié nacional, con el fútbol, okay, nacional. Okay. Después de ahí, en esos inicios en Promar, salté a la radio, a narrar en radio, en el circuito oficial del Deportivo Lara, del Guaros de Lara, que hoy en día es Deportivo Lara. Y poco a poco fuimos creciendo, nos mostrando en canales nacionales, un canal que hoy en día se llama Canal Plus, pero se llamaba Sport Plus, era el canal deportivo, que era directamente de deportivo, deporte, claro, y tenía, claro, los derechos del fútbol nacional, y fui corresponsal, y ahí poco a poco fui escalando, trabajando. Tú sabes que yo siempre he tenido una duda, ¿cómo hacen, por favor, y respóndeme, para verte tan lejos, 11 hombres jugando? 22. Bueno, claro, 11 porque es un equipo, ¿verdad? Exacto. 22, y, pero ¿cómo sabes cómo se llama cada quien? ¿Le pasa el balón a...? O sea, yo digo, Dios mío, narrar un partido de fútbol es complicado. Sí, eso tiene su técnica. Primero tienes que ser un adicto al fútbol. Exacto. Es lo primero. Tienes que ver. Obviamente, fútbol. Obviamente saber la posición de cada uno. Por supuesto. Por eso ahí es donde vamos. El saber, okay, la posición de cada uno, tienes que leer mucho sobre la disciplina. Okay. Y lo segundo, tienes que ver fútbol hasta la R con Chinchina. Si tú tienes que ver fútbol de la Liga Árabe, tienes que verlo. Ajá. Porque no sabes si el día de mañana te toca relatar un partido donde esté un árabe y lo identificas visualmente, ya viste al menos un partido, unos minutos. Claro. Poco a poco. Luego y viene. El narrador es el encargado de eso. De describir todo. De más o menos, el comentarista. El comentarista. Es el que, por ejemplo, se paró el juego y alguien tiene que echar cuento. Sí, tiene que explicar o hacer un análisis de lo que va hasta el momento, esa jugada previa, si es una falta, explicar cómo fue la falta, si la considera ofensiva. O si el árabe jugó con fulanito y perecero. Exacto, dar detalles, estadísticas. El comentarista tiene la potestad de ampliar más la información. El relator, okay, es más descriptivo del momento. ¿Cuál de te explicar. Gusta más? ¿Relatores? No, ¿cuál te gusta más? ¿Narrador o no, narrador, narrador. ¿Te gusta más? Sí, narrador. Me gusta más porque tiene más emoción, tiene más contacto o identificación con la gente, porque es el que se encarga de la. ¿Y cómo has hecho, gol, por ejemplo, que yo he visto mundiales? Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que haces en Telearagua, que estás allí. Exacto. Que Telearagua, por cierto, está con Meridiano. Exacto, hay una alianza. Y bueno, además Promar Televisión también ha colaborado mucho, sí, con Telearagua en transmisiones. Uno de los aquí. Primeros partidos del torneo de ecuación este año, ajá, transmitieron desde acá. Ay, qué bueno. Con la señal, sí, de Promar. Siempre está el señor Jorge con su microondas y sus cosas, satélite, porque bueno, Promar también es uno de los canales, sí, tecnológicamente hablando, mejor en nuestro país. Pero tú sabes qué decía yo, y cuando tienen esos nombres rarísimos, apellidos, te tuvo que tocar un mundial que habían unos que tenían unos nombres. No. Por lo menos Alemania, ajá, hay apellidos que tú tienes que buscarlos, y había una facilidad en una página web, ajá, para contártelo rapidito, había una página web que a través de los embajadores en Brasil de esos países, okay, te pronunciaban correctamente el apellido del jugador. Okay. Entonces tú, yo lo que hacía era que me metía, revisaba y jugador por jugador los iba escuchando y me iba acostumbrando al sonido del apellido. Ah, okay, por lo menos, okay, muchos le pueden decir Schweinsteiger o Sebastian Schweinsteiger. Ajá, tienes que ir, Dios, poco a poco. Entonces imagínate adaptar eso a la
narración, hacerlo rápido. Y no, y los latinos, y yo vi muchos venezolanos burlándose de algunos porque tenían nombres medio... Tienen unos apellidos muy sexy. Hay un brasileño que se llama Elano Blumer. Exacto, entonces la gente, bueno, allí va Elano, Elano lo va a meter, Elano. Y yo, mira, pero es que... Y menos mal que no le tocó jugar con Kaká, porque si no, imagínate. Sí, no, no, ya había otro que después te digo, para ver si no me equivoco, pero no, pero públicamente no. Mira, Gonzalo, ¿qué más quieres hacer en cuanto al fútbol? Digo, o en cuanto al deporte como tal. Sí, mira, yo creo que siempre me he enfocado en trabajar en la parte del fútbol, ¿no? Pero respeto mucho a los relatores, a los comentaristas de otras disciplinas, creo que son los especialistas en esa disciplina. En el fútbol, obviamente, quiero algún día, espero que sí, en nombre de Dios, representar a Venezuela en una cadena internacional y por supuesto, a Barquisimeto. ¿Hay pocos venezolanos? No, hoy en día hay muchos. Francisco Blavia está en DirecTV, Petrocelli también está en DirecTV, Carolina Guillén está en ESPN, las mujeres han tomado el poder. Carolina Padrón, Carolina Padrón, sí, claro, está en ESPN, hay muchas mujeres hoy en día. Milena Jimón está en la cadena DirecTV, Adriana Monsalve está en ESPN. ¿El béisbol no te apetece? No, respeto mucho el béisbol. No, respeto mucho los comentaristas. Pero no agarrarías un partido. Es que como te digo... Estos días te vi fue en uno de voleibol. Estaba estuve como invitado, ajá, en uno de los voleibol de playa. Pero no, el fútbol es mi pasión y creo que para cada disciplina yo. No, a mí me gusta más el béisbol, yo narraría béisbol. Sí, es como más tranquilo. No, porque el fútbol era cara a las 12, entonces le tiran a la gran gol de la pasa con fulanito. No, pero está narrando caballo. No, pero es que yo siento que es así. Le pasarán, la pasa no sé quién. Sí, ¿verdad? Y entonces, bueno, mira, entramos a tu Instagram, ¿qué es? @ Rodríguez Gol. Ok. Es el mismo que el Twitter. Ok. @ G Rodríguez. Gato. Rodríguez Gol. Gol de gol. Es correcto. Ahí lo tenemos. Que por cierto. Ay, mira, que por cierto tú eres. ¿Quién es? Mi mamá. Tu mamá. Claro. Siempre me ha apoyado, siempre ha estado pendiente de cada cosa. Es mi fan número uno. ¿Sí? Mi primera y mi única fan. Bueno, es que yo también, la mía, la número uno es mi mamá. Por supuesto. Sí, sí, siempre es la mejor de todas. Exacto, esas son las mejores y son las más incondicionales. Le damos like. Exacto, le damos like. Mi papá. Ajá. Bueno, él ya, esto lo voy a revelar aquí, pero mi mamá siempre me lo dice por WhatsApp, en privado. Tu papá, hay que comprarle un babero cada vez que te ven en televisión. ¿Tu papá hablando. Es qué? Es español y le gusta el fútbol. ¿Es español? Sí. Ok, ok. ¿Y le va a quién? Real Madrid. Al Real, bueno, lo lamento mucho, señor Gonzalo, ¿sabes? Aurelio. Señor Aurelio, pero yo soy del Barça, ¿cómo sé? Pero bueno, aquí está su hijo. Aquí está su hijo, la casta. Mira, eso fue en una sesión de fotos que hicimos en el bloque de armas, en Meridiano Televisión, durante la Copa América. Ahí estoy con Mario Ricardo Escobar, con Ignacio Benedetti, que está a la derecha, y Darcis Lucena, que es otra de las comentaristas de Telearama. Oye, te voy a decir de los comentaristas venezolanos, ¿quién admiras cuando eras chamo y con quién has podido trabajar o quizás quisieras? Mira, esa fue mi primera transmisión en Telearagua. Ay, Dios mío, ¿cómo estabas nervioso? Mucho, mucho. ¿Sí? Mucho, porque sobre todo no estaba acostumbrado al ritmo del apuntador. Ay, no, yo no me puedo poner eso. Mira, me pone el apuntador. Eso es lo que se llama niñera de los cantantes. Mi productora María Alexandra Azar. Es horrible. No, o sea, eso es como si tuvieras una comentarista adicional, pero en privado. Yo creo que a mí se me va a notar, porque va a tener cara de... ¿Aquí? Ah, bueno, voy entrevistando a uno de los... Aquí estoy. Ese es John Murillo, hoy en día está en el Benfica de Portugal, lo prestaron a otro equipo de la primera división y hoy en día es uno de los referentes que va a estar para las eliminatorias con Venezuela. Eso fue en un partido amistoso en Barinas. ¿En Barinas? Venezuela-Honduras fue eso. Ajá, vamos a ver, aquí. Con Giuseppe Milito, eso fue uno de los programas que hice en BNFM. Ah, estabas en BNFM, ¿verdad? Sí, estaba con Coqui Durán, por allá. Haciendo Vena al Mundial en ese entonces. Ok, después ok. Hicimos Vena a la Copa, pero eso fue nuestro programa. Ok, entonces cuando no hay fútbol, ¿qué haces? Cuando no hay fútbol... ¿Estás de vacaciones, Gonzalo? No. Mi trabajo fuerte es los fines de semana. No, los fines de semana con el fútbol nacional. Estoy con el fútbol nacional, claro. Exacto, sí, me toca trabajar los fines de semana, a veces me toca Maracaibo, de repente me toca San Cristóbal, también estoy con el futsal, con el fútbol de salón, que es la nueva disciplina que está surgiendo mucho y tiene mucho auge. ¿El baloncesto no te anima tampoco? Sí me gusta, pero voy mucho al domo. Cuando estoy acá, me gusta ir al domo a ver a los jugadores de Lara y me gusta mucho el espectáculo. ¿Qué comentarista así venezolano admiras muchísimo? Mira, hay muchos. Tuve la oportunidad de trabajar con compañeros en
la Copa América, que siempre los veía por televisión, Ignacio Benedetti, Carlos Mauricio Ramírez, que es el famoso Tomás Papá, Maximiliano Cordaro, Richard Morales, bueno, a todos los respeto y los admiro muchísimo porque son grandes compañeros. Ajá. Y bueno, si se me escapa uno, todos de verdad los admiro y los respeto y tuve la oportunidad de compartir con ellos muchos partidos en la Copa. Y yo sé que te va a venir mucho más. Amén. Y sé que este sueño internacional también te va a llegar. Amén. Porque eres muy talentoso, estás empapado de lo que quieres hacer, que es el fútbol. Y bueno, yo sé que va a ser excelente. Bueno, Gonzalo, gracias por haber venido a la Bienoche. Gracias a ti. Quiero que conozcan también a los venezolanos que están haciendo cosas, que se están esforzando, que están cumpliendo su sueño. Y por supuesto, Gonzalo, que lo aprovechamos, que iba a tener una semana en Barquisimeto. Sí. Lo aprovechamos porque después se nos va. Bueno, viniste acá a Bienoche. Bueno, despídete de tu gente. Gracias, Gaby. De verdad que sí. Un abrazo a toda la gente de Promar Televisión. Fue mi primera casa. Nada, pues contento. Y a las personas que están estudiando comunicación social, que les gusta el deporte, siempre tengan la vista al frente, siempre tengan como norte llegar a donde quieren, esfuércense para ello, nunca se rindan. Puede haber muchas adversidades, puede haber muchos obstáculos, pero siempre tengan la mente de que ese día llega. Es verdad. Redes sociales otra vez, rapidito. @GRodríguezGol, @G de gato, Rodríguez, Gol, G-O-L. Ahí está. Ahí okay. Está. Instagram y Twitter. Ok, lo siguen. Ahí lo tienen. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos una pausa y venimos con mucho más de tu show, Gaby de Noche. Shit.